We come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos disfrutando la fiesta del fútbol. Un lugar realmente espectacular. Jugar en este campo cautiva a cualquier jugador. De pie, señores, con ustedes, el himno nacional de Polonia. Se me eriza la piel cuando escucho el himno nacional. Lining up for Argentina, number 13, Cristian Romero. Number 19, Otamendi. Number 3, Nicolas Tagliafico. Number 18, Guido Rodriguez. ¡Nos vamos! ¡Comienza el partido! Argentina, Polonia. De Paul, recibe. ¡De Paul! ¡Ahí está! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Golazo! ¡Gol! Un comienzo tremendo de la mano de este genio. La capacidad de este futbolista es sencillamente admirable. Juega con una concentración absoluta desde el primer segundo hasta el último. Sorprendió a todos con este gol desde el arranque. Probablemente ese hombre tenga una de las mejores pegadas que haya visto en mi vida. La potencia con que le pegó es increíble. Ningún arquero en el mundo podría haber parado ese remate. No tardaron mucho en abrir el marcador. Salieron a comerse al rival, pero tranquilos, que todavía queda mucho por jugar. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. Di María. Buen timing por parte de ambos. Va rechazando con ese pelotazo. Hay saque lateral. Enorme pelota, gana arriba y cabecea. Buena intención, pero no fue buen cabezazo. Argentina puso muchos jugadores dentro del área. Esta vez no pudo ser, pero esa es la forma de atacar.
aprovecha la posibilidad. ¿Cómo los perdonaron, eh? Se salvaron. Bien definido. Presionó, presionó hasta forzar el error del rival. Cash. Estuvo firme, sólida la defensa, pero ojo, que este es bravito, ¿eh? Le gusta encarar como loco. Ahí la tiene. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol, señores! Así no hay garganta que aguante. Dos goles prácticamente seguidos. Argentina metió un contraataque fantástico para llegar al gol, pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. El encuentro está 2-0. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Cash tiene mucho espacio. Atención. Cash, siempre importante colaborando un ataque. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Metió el misilazo. Fue un buen intento, pero no alcanzó. El intento fue bueno, cierto, pero uno esperaba que, como mínimo, el remate fuera al arco. Ahí está, viene. ¡Le da al arco! Ese error por poco les cuesta muy caro. Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar al rival. Es un recurso excelente. Atención, a ver si aprovecha en el espacio. Tremendo corte, impecable. Ojo que la defensa está mal parada. A ver si aprovechan el espacio. ¡Epa! Justito. Quirúrgicamente intercepta y corta ese avance. Di María. Esta puede ser interesante. Di María busca sorprender con ese pase. Rodríguez. Linda secuencia de pases. Aleja el peligro con ese despeje. Ya tienen la pelota otra vez. ¡Atención! Puede terminar en gol. Y le pega desde ahí. ¡Gol! ¡Otro gol! Señoras y señores. Han estirado la diferencia a 3. Esto es partido liquidado. Así se le pega la pelota, señores. Impresionante. En cuanto tomó la pelota, ya sabía lo que iba a hacer. Apuntó al arco y le dio con el alma y vida. Nada que hacer para el portero. Fue una definición brillante. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Le marcó muy bien el pase. Buscó el espacio. Allí va. Y le da de ahí.
No tenía, estaba frente al arco. Esta fue una advertencia para el rival de lo peligroso que es este equipo cuando se lanza de contragolpe. Cash. Si llega, puede ser peligroso. ¡Le pegó! La juega corta para asegurarla. Y ahora se viene al contragolpe. Ahora todos a correr para atrás. Rodríguez revienta la pelota. Pasó muy bien. Decide abrirla por la derecha. ¿Con qué rapidez bajó para ayudar? Enorme sacrificio de este jugador. Hoy en día es común ver a los... ¡Le entró al arco! ¡Gol! ¡Qué golazo acabamos de ver, amigas y amigos! Un resultado histórico, un resultado apabullador. Impresionante estuvo el equipo hoy. De no haber estado esa red, el balón se iba del estadio seguro. Le pegó con un cierro, le pegó con todas sus fuerzas. Tienen el partido totalmente controlado. De Paul. Tiene, le pegó nomás. ¡Gol! Ahí está. La pelota se metió nomás en el arco. Y ahora, ahora sí que encontraron su mejor ritmo. Se ve que no piensan sacar el pie del acelerador. Hoy están insaciables. Ya se puede decir, creo, jaque mate. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir dañando al rival. There will be 3 minutes at a time. ¡Qué buen! ¡Le pegó al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo hizo! Así no hay garganta que aguante. 2 goles prácticamente seguidos. Nadie esperaba una diferencia tan abultada. Más allá de la floja actuación de la defensa rival, el equipo ha estado en un nivel superlativo. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador.
Gran maniobra para romper la defensa. Gran pase al vacío, a ver si llega alguien. ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! Fue un buen intento. Y así termina esta primera mitad. Uno siempre termina lamentando la falta de concreción. Pero en una situación tan clara y en esas instancias del partido, duele todavía más. Creo que en esta primera mitad vimos que la mejor defensa es el ataque. El equipo doblegó al rival con un juego agresivo, por momentos asfixiante, y prácticamente no lo dejó llegar a su área. Difícilmente pueda mantener esa intensidad durante todo el segundo tiempo, pero por ahora están haciendo un partido notable. Nadie esperaba este resultado. ¡Increíble! Esto parece liquidado para el complemento. Everyone, please welcome our players to the field. Se inicia el segundo tiempo. De Paul. Párrafo aparte para este futbolista. Ha demostrado un rendimiento fenomenal. ¡Atención! ¡Impactó el travesaño! ¡Ahí va otra vez! La juega hacia atrás. ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! Quedaron mal parados. ¡Atención! De un arco al otro. No nos dan respiro. ¡Saca el remate! Ha sido un buen intento, pero hasta ahí. Di María se tuvo confianza y probó desde afuera, pero no logró inquietar al arquero. El tiro se fue muy alto. Messi, que contratiene, tira. Muy buena reacción del arquero para salvar esa pelota. Messi, la juega hacia adelante. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Busca el arco. Salvó al arquero, sin ninguna duda, ese disparo tenía destino de gol. A ver si llega. Lindo pase que parte la defensa. Pierden el cuerpo a cuerpo. Bien defendido. The attendance for this match De Paul. Was 96,026. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Le cuesta entrar en juego. Tiene un hombre encima todo el tiempo. Lo están invitando a entrar en un juego que no sé si le conviene. Me parece que en el roce va a salir perdiendo. Bonita pared. ¡Busca el arco! Se planta firme y le roba la pelota. Juega el balón hacia atrás y... ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! Se quedó con las ganas de festejar. Iba a ser un golazo. Sorprendió a todo el estadio con el remate. El arquero tiene que estar muy atento o en cualquier momento la tiene que ir a buscar adentro del arco. Substitution. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Avanza bien con el balón por derecha. A ver qué intenta. ¿Qué hizo? ¿Dónde la perdió? Falta nítida, infracción. Sí.
le marcó muy bien el pase. Filtra ese pase, a ver qué pasa. Atención, esta es muy buena. ¡Clegg! Di María. Ya están pensando en cerrar el partido sin mayores sobresaltos. ¿Para qué se van a exponer ahora, muchachos? Aleja el peligro de su arco. ¡La mete! ¡Despeja el arquero! Gran quite trabando con fideza. Y arranca la contra. Forcejea y recupera el balón. Forzaron saque desde arriba. Substitution for Argentina. Number 20. Giovanni Lo Celso. Estupendo cómo lo eludió. Tira el centro, se eleva y cabecea. Excelente el arquero. Estaba pero encima del arco, Luis Omar. Yo también me quiero morir. Coming on the field, number 17, Alejandro Gómez. Number 9. Trata de alejar el peligro con el despeje. Number 24. Y ahora se viene al contragolpe. Substitutions taking place. Muy expuestos atrás. Traba, presiona y recupera el balón. Gómez intenta penetrar en velocidad. ¡Uy! ¡Cómo se complicó! ¡Se la pica el arquero! El balón se fue por arriba. ¡Dispara! ¡Ahí está! Desviado el remate por la izquierda. Es muy difícil derrotar a un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Este muchacho se tuvo confianza y sacó un cañonazo que salió desviado. Pegó en el palo. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Gana el balón trabando abajo. Le va a pegar. Cerquita del palo izquierdo, pasó muy cerca. ¡Qué regalo, por favor! Messi fue un poquito fuerte a trabar esa pelota. Es infracción. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posición. El cartel señala 4 minutos adicionales. Si llega, puede ser peligroso.
¿Qué hizo? ¿Dónde la perdió? ¡Cuidado! ¡Atención! Allí está el gol, amigos y amigas. Una salida en falso bien aprovechada por el rival. Bueno, puede verse como un error reforzado, porque la presión en la salida fue realmente buena. Robert Lewandowski. Nada más, el árbitro marca el final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro. Hoy, sinceramente, en lo ofensivo fueron perfectos. Anotaron cuando quisieron y manejaron el partido a su gusto. Messi recibiendo el premio al mejor jugador del partido, como era de esperarse. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? ¿Qué mejor comienzo de partido que hacer un gol con el primer remate al arco? Eso les permitió tomar el control y en ningún momento lo perdieron. Señoras y señores, ha sido todo por hoy. A nombre de Aldo Rómulo Chiapacase, de Luis Omar Tapia, las muchas gracias y buenas noches. Lamentablemente, no hay tiempo para más. Aldo, en verdad, gracias. Y hasta pronto, ¿no? Un gustazo, como siempre. Hasta siempre, Luis Omar Tapia.